Esto es Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, convocan a bloqueo en Torreón por alza de la gasolina. El incremento en el precio del diésel y la gasolina que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público traerá consecuencias graves para el bolsillo de los ciudadanos, consideró Participación Ciudadana 29. Por ello, y en coordinación con Laguneros Unidos de Corazón, llaman a la población a sumarse al bloqueo que se realizará el próximo lunes 2 de enero a las 8:30 de la mañana en la Presidencia Municipal de Torreón y en todas las oficinas recaudadoras de impuestos. Taxistas en Gómez Palacio pedirán aumento en tarifas por gasolinazo. La liberación del precio de los combustibles será un fuerte golpe para los trabajadores del volante y para la clase trabajadora del país, por lo que en definitiva, el incremento del 20% a la gasolina obligará a aumentar el pasaje, los insumos, rentas y productos de primera necesidad. El dirigente del grupo Taxis Alianza en Gómez Palacio, Ramón Álvarez Muñiz, destacó que el consumo de gasolina en México ha aumentado en los últimos años en un 90%, no así la investigación y la inversión en infraestructura para producirla aquí mismo. Los taxistas no tuvieron aumento en las tarifas durante el 2016, luego de que la Dirección de Transportes lo evitó. Sin embargo, ahora sí ya han hecho la solicitud para lograr un incremento a partir del mes de enero, pero que sea sustancial, al considerar que el banderazo de salida del taxi es bajo. Se registra escasez de asfalto en Torreón. El alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, dijo que desde hace alrededor de 2 semanas se registraron problemas para el suministro de asfalto, por lo que se atrasaron algunos trabajos de bacheo y recarpeteo. Informó que se recibió material, por lo que se inició el recarpeteo en la Corregidora y Diagonal Reforma. Mientras el alcalde recorría el área, peatones y automovilistas lo felicitaban, por lo que expresó que sabemos que el pavimento es un clamor y habrá respuesta porque fue el compromiso de Miguel Riquelme. Se espera un clima cálido para este fin de año en la laguna. Luego de que ingresó a territorio nacional, este jueves arribó el frente frío número 18 a la comarca lagunera. José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en la Comisión Nacional del Agua, dijo que para ese día se pronostican temperaturas mínimas entre 9 y 12 grados centígrados. Añadió que el sistema frontal número 18 y la masa de aire continental polar que lo impulsa pasará rápido por la laguna. Tendrá una duración de entre 36 y 48 horas. Para este sábado 31 de diciembre, se pronostica un clima cálido con temperaturas mínimas de entre 16 y 17 grados centígrados y máximas de entre 29 y 30 grados. El 1 de enero se prevén temperaturas mínimas similares a las del último día del año 2016. Usted ya está bien informado. Esta y más información la puede encontrar en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta la próxima.